Mire que se está viendo por encima la belleza, pero vaya debajo de sus techos y verá la tristeza que hay en esas casas. Y mire al fondo de todo como es de triste la pobreza tan grande que hay. Eso es como maquillar el dolor. Cuando usted tiene una herida, la tapan con eso. Aquí en Colombia siempre han ocultado lo que no les conviene. O sea, es nuestro país, uno quiere mucho su país y todo, pero aquí se ve mucha injusticia. El Estado nos olvidó, nos abandonó totalmente. Pero ya nosotros ya levantamos la cabeza y ya sabemos que tenemos que seguir luchando y no se vuelva a ocurrir esto, y por no seguir tapando el dolor. Mi hija se desapareció el 25 de octubre del 2002. Carol tenía 17 años en ese entonces. Ay, la mazamorrita, la preferida de Carol. La mazamorra y los frijoles. Forma de ser tan entre la familia. Era la que más pensaba en todos nosotros. Ay, sí. Era de buena hermana. Ella no le importaba estar ella mal con tal de vernos bien a nosotros. Ya no se acuerda el último sueldito que recibió, que a todos nos compró, a todos y para allá no le compró nada. No, ya pensaba en estudiar y salir, sacarnos adelante, sacarnos de este barrio. El 31 de enero hubiera cumplido 31 años. Cuando Carol se desapareció, estaba esta calle, no estaba esta casa. Donde Carol viniera en este momento, no, irreconocible. Irreconocible la casa para ella y ella para nosotros. Mi hija era, para mí era muy linda. Le gustaba mucho estudiar. Gloria, ¿viene usted? Cuando llevo a los nietos y, por ejemplo, con Jerónimo, que me ha tocado más llevarlo a la guardería, pienso yo, este podría ser de Carol. Ya no está. El 25 de octubre me fui a trabajar común y corriente. A mi mamá Eugenia me dice, Margarita, el teléfono. Y era la niña y me dijo, la mamá, me deja ir a San Javier con unos amigos. Y le dije, ay, no mami. Me da mucho, mucho miedo porque usted sabe eso, como está deprendido, que les pase alguna cosa, ¿no? Le dije yo, vaya pues, no se me demora. Pasaron las 7, pasaron las 8, pasaron las 9, Carol nada, las 10. Y yo era con ese desespero y ese desespero. Y me cogió la lloradera. Yo, no, aquí pasó algo. Me puso la demanda de desaparición forzada. La desaparición de un hijo, eso nunca se olvida. Siempre me la desaparecieron, ¿dónde se la llevaron? Los paramilitares y las milicias se peleaban como el territorio. Entonces la fuerza pública entró
el 16 de octubre y no les valió pañuelo blanco, no les valió nada, sino que le tiraban a lo que se movía. Estaban los paramilitares, para nadie es un secreto que los paramilitares estaban con la fuerza pública para hacer estas entradas a la Comuna 13. Ay, lo desea hacer demasiado. Muertos, amigos. Pues Móvil 8 debe saber muchas cosas. Yo creo que esa es la llave maestra para una guía de nosotras las víctimas hoy. La cuestión de la Operación Orión. Sí se prestaron unos guías. Esos guías los seleccioné y ellos estuvieron ahí. Deseleccionaron a unos muchachos para prestárselos al ejército, a la fuerza pública, para que entraran a la Comuna 13, para que guiara al ejército por dónde entraban y cómo salían, y fueran y señalaran a los objetivos que habían allá escondidos en esa, en esa independencia. Pero esas madres, quiero decirles, claro, que tengan paciencia. Lo mejor que debería de hacer él es decir los nombres de las personas que mató, que desapareció, el por qué. Soy el único que está dispuesto a confesar y que se tomó el atrevimiento, y me dicen ellos que tengo las pelotas bien puestas. Pero sé que estoy aliviando los corazones de las madres, que estoy dispuesto a señalarles punto por punto donde están sus seres queridos. Pero si no subían muchachos, no lo niego. Ahí subían civiles y no los entregaban. Y si eran para matar, se mataban, y si eran para enterrar, se enterraban, y si eran para dejarlos ahí quietos, se dejaban quietos. Pero eso nunca nosotros nos preguntábamos. Nosotros, téngalo ahí, espóselo ahí, sáquenle la información, y ese hay que matarlo, se mata, ese hay que enterrarlo, se entierra. Teníamos que cumplir una orden, o nosotros éramos desechados, no servíamos. Si usted por mucho pesar lo viera llorando o afligido ahí, preocupado porque sabía que él iba para la muerte, yo nunca le podía decir al señor, váyase. Claro, algunos de ellos fueron muertos por nosotros. Estoy dispuesto a pedirles perdón una y otra vez. Yo sé que hay madres que se sienten impotentes y rabia, que lo quisieran tirárselen a uno, de pronto agarrarlo del pelo, pero uno las comprende. Ellas tienen todo el derecho de pensar eso. Y es duro uno mirarlas a la cara, botando una lágrima, mostrando valentía de que no son capaces de llorar delante de uno. Que sus hijos tarde que temprano los encuentren. Que esos puntos que marca Guay no es por decir. Y eso me da rabia. Porque una persona que hizo tanto daño y que mojó la tierra con sangre, no debe ver ni la luz del sol. Luz Elena es una compañera mía de lucha y unidas en el mismo dolor, porque ella tiene a su esposo desaparecido y yo mi hija. Bueno, Marga. Mami, gracias por venirme a hacer la visita, delicioso, señorita. Ay, mami, yo ¿prueba tengo ese sabonazo? Ya lo probé, quedó muy delicioso. Entonces, Móvil 8 es el único que está hablando de todas las víctimas de la Comuna 13, de todo lo que pasó. Entonces, pues, ¿será que se puede confiar en él? A mí me parece tan triste uno tener que confiar en la palabra de un criminal como es Alian Móvil 8, sabiendo que de las víctimas hay mucha verdad. Se sabe que Carlos Villa, Alian Móvil 8, él confesó cierta parte, dijo una verdad a medias para obtener beneficios. Una verdad a medias, una verdad sin respeto. Es que eso es irrespeto para nosotros, las víctimas, que somos las que llevamos ese dolor por dentro. Como a mí hasta a veces me produce rabia, Margaret, la confesión de Móvil 8, porque él lo habla así abiertamente y muy tranquilo. Ay, y se ríe en la entrevista. Él se ríe abiertamente, dice, sí, es que yo asesiné de 50 a 60 personas y por eso le dije a la fiscalía dónde estaban. Entonces, para mí eso es como una burla. Sí, eso, yo también miro eso como una burla. Entonces, ¿cuántos asesinatos cometió él? Él habla de 50 a 60 personas. Entonces, ¿dónde están todos los desaparecidos de la ciudad de Medellín?
Bueno, más de 10 años de experiencia en la Fiscalía nos han mostrado, desafortunadamente, que una gran parte de nuestras montañas parecieran fosas comunes y ríos por donde navegan cadáveres sin nombre. Esta excavación no tiene precedentes en el mundo de la arqueología forense, arqueología contemporánea. Es una prospección arqueológica, es una búsqueda a gran escala, no solo por el área como tal, se encuentra inmersa en la ciudad, no está muy alejada, está dentro de la ciudad, en uno de los barrios de la Comuna 13 de Medellín, que ha tenido un conflicto armado bastante complejo. Hay una familiar, es una prima que fue desaparecida en el 2001. Fueron bajados del bus, hizo una reclamación. A estos actores del conflicto no les gustó y fue desaparecida. Es bastante triste, sí, solo tenía 19 años. Voy aquí a dirigirme a Freddy a ver, porque durante el trayecto del trabajo en la escombrera vi mucha calidad humana en él. Cuando mi hija estaba recién desaparecida en el 2002 y yo constantemente llamaba que qué se sabía de Carol, la respuesta fue: señora, cuando su hija aparezca, nosotros la llamamos. Me quedé esperando hasta el sol de hoy y no me han llamado. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué más, Freddy? Margarita, ¿cómo bien, estás? Bien, tiempo sin verte. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias a Dios. Ah, bueno. Me alegra verte. Tenerla aquí igualmente también. Venga, siéntese. ¿Qué cree usted que por qué no hemos encontrado nada este año en la escombrera? Esto no se había hecho en ninguna parte del mundo. Estuvimos buscando registros. Sí se han hecho excavaciones muy grandes en arqueología, buscando poblaciones extintas. Pero este trabajo es la primera vez que se hace en el mundo así, en esas cosas de escombros. A uno no le queda otra sino seguir excavando. Vamos a seguir excavando. Vamos a buscar. Póngase en mi lugar, usted estar viendo para una escombrera a diario, saber estar ahí o no estar ahí. O sea, es muy importante uno saber que no va a estar olvidado y que se va a encontrar sus seres desaparecidos. Yo sé que es algo que usted no me puede garantizar a mí, obviamente. Que se siga luchando pues por esto, Freddy, porque en verdad que otra Navidad que pasamos tan triste sin nuestros seres queridos. Por supuesto. Es que, mire, esta es la única unidad en que el trabajo que se hace, a pesar de que es un proceso penal, tiene un lado más humanitario. Y la sola idea y la satisfacción de uno poder sacar un cuerpo, entregárselo a esa persona para que pueda derramar unas lágrimas sobre ese cuerpo, ese lado humano, y de ahí es que nos nutrimos nosotros, de ahí nos reforzamos nosotros. Pero no crea que cuando uno se devuelve y da la espalda sin tener todavía un cuerpo hallado, es muy difícil para nosotros, muy difícil. Porque esa calidad humana y todo eso, lo que usted está expresando hoy por hoy, ¿por qué no se vio de la institución o fuera de la institución antes, cuando yo vine a llorar acá en este escritorio? A pesar de no hacer parte de ese entonces, yo sí le pido disculpas a usted por esa situación. Pero queremos es, ahora en el presente, trabajar en adelante unidos. Y que usted siga encontrando el respaldo y la calidad humana en esta institución. Cuando pueda yo subo a la escombrera, porque me siento tranquila haciendo un poco de viduría a la institución.
Ese es el último día de este año, subir a las cumbreras. Sentimos mucha tristeza en vista de que hemos terminado este año acá desde el tiempo, en los meses que se trabajó, y no sacamos resultados de encontrar ninguna de las víctimas. Las plantas son símbolo de nuestro ser desaparecido. Cada planta tiene el nombre de nuestra víctima. Eso es algo muy simbólico. Nuestra planta necesita agua, necesita que viva. No, pero le hizo falta más. Imagínate cómo será la sed de esta pobre mata. Ah, qué pesar. Ah, no, es que están muy secas. Nuestro hogar de confianza, alegría, tristeza, lágrimas. Aquí lloramos, criticamos, hablamos y nadie nos critica ni nadie nos juzga. Nos reímos. Nos reímos, claro. Dígame, donde nosotros fuéramos víctimas y solamente fueran lágrimas, ya no existiéramos. Nosotras las víctimas muchas veces somos falsas y yo creo que la mayoría de las veces que nos reímos por falsedad, pero llevamos ese dolor adentro. Todo eso fue lo que se sacudía allá de esa escombrera, imagínese. Hacer una. Todo esto fue. Cuando nosotros empezamos, no estaba esto, vea. Ay, Dios mío bendito, qué profundidad. Ay, Señor. ¿Cuánto hacía que yo no venía? Nosotros hemos logrado todo lo de la escombrera y de una de las fuerzas urbanas más grandes de Colombia. Es por las luchas que nosotros hemos tenido, las protestas, los plantones, tocando puertas en toda parte. Buenas tardes. ¿Ya está lista? Pero de todas maneras tenemos que seguir insistiendo y persistiendo a estar ahí porque seremos firmes hasta lo último pues. De todas estas toneladas de tierra que nosotros hemos movido, como vamos a decir, no, ya no más, no soy capaz, no, antes esto lo, con más dolor lo ayuda a uno a seguir más adelante. Pensé que se había ido para Beiba. ¿Qué va, Freddy? Inicialmente era un área de 3.700 metros cuadrados, con una profundidad de 15 metros y alrededor, para hoy, 89 días de excavación efectiva, tenemos removidos alrededor de 22.000 metros cúbicos de escombros. ¿Cuánto no haríamos porque esto nos hubiera arrojado resultados? Pero yo quiero insistir que esto por sí mismo es un resultado. Yo me niego a ver esto como un fracaso, yo lo veo como todo lo contrario.
Es un logro muy grande en todo lo que hemos luchado, pero nosotros no nos vamos a decaer porque siempre vamos a estar ahí hasta que sigan en la montaña de allá, en el polígono 2, 3. Todo esto es una lucha colectiva de mujeres caminando por la verdad, en donde le insisten al Estado un derecho para buscar a sus desaparecidos. Nosotros no hemos fracasado acá, simplemente todavía no ha terminado, pues nosotros no hemos fracasado. Esto fracasa cuando nosotros agachemos la cabeza otra vez y digamos ya no más. Ahí si fracasamos ahora no, vamos a seguir es para adelante. Yo pasé bien el fin de semana y todo, pero de igual manera siempre hay momentos que le llega a uno como esa tristeza y esa nostalgia, porque se sabe que este proceso va a continuar, pero sí es muy deprimente que en estos 5 meses que se estuvo trabajando no hayamos nada. Entonces, sabes de que esto va a terminar y no se encontró nada. Donde yo tenía la fe que ahí iba a estar mi papá, fue más duro todavía, porque siempre anhelé. O sea, es duro no tener que reconocer al padre, volverlo a ver y en el estado en que lo, me imagino que lo voy a ver, es súper duro. No quiero encontrarlo así, pero quiero encontrarlo también para darle su descanso. Yo ya no quiero ir más y yo digo que yo soy sola, yo no tengo un esposo, yo no tengo quien se preocupe por mí, yo no tengo nada. Como lo pudieron ver ustedes, hoy si una se pone mal, todas nos ponemos mal. Hoy sí nos descompusimos mucho, estuvimos muy tristes todas. Respira, pues. Sentemos. Lleva la cabecita hacia atrás la cabecita y vas a respirar profundo porque te estás ahogando. ¿Listo? Listo. Respira profundo. Respira profundo. La cabecita hacia atrás. Sí, acá. Esta es la rutina mía diaria y este es el tormento para mí. Tener que venir a tender esta ropita aquí siempre, aunque no quiera, tengo que mirar para allá. Mirando quién hay, qué entra, qué sale. Y así me la paso yo. Dentro, saco ropa, vuelvo a doblar. Y así, esa es la vida de uno, una vida tan rutinaria en medio del dolor que uno tiene, ¿no?